Bizarre. ¿Sí está rica? Amigos del YouTube, vamos a aventarnos este completo a ver que no, cómo nos va. No, no te escuché, está allá atrás. ¿Así? Sí. Pero no se oye. Ni se oye. Freeze. ¿Eh? Who are you? What are you doing here? No, aquí. Hold your fire. I'm a human. No te escucho. ¿Y cagar? No puedo, hijo. Tengo la mesa aquí enfrente. Sorry about that. Este es para niños más grandes todavía. I thought you were one of them. Tú eres un bebé. Mira, what's going on in this town? Hold on. Sí, güey. I don't have a clue. Dices, hola, perro. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Dices, hola, amigos. Ay, no, me la como. ¿Papá? Nada, vamos a acabar esto. Acabando ya ponemos el pay de ya no lo puedo poner. Ahí compartan, porfa, ¿no? No son gandallas. Es bien fácil compartir. Agarras tu teléfono. Le picas a la notificación donde dice, este güey está en vivo. Ahí está. Le picas aquí, le pones compartir en un grupo y la dejas cachetes. 1, 2, 3. Me equivoqué, yo no era bien ni pedo. Ahí va ese. Este. Fíjate, ¿dónde más? Este también de acá. ¿Qué otro? Este. Ahí en Toluca, porque lleguen hasta allá. Esa es la voz. Es que hay alguien hablando. ¿Quién habla? No sé quién habla, pero yo me aquí, vamos a publicar aquí. Vamos a publicar en aquí. Y ya, pues los demás me lo van a borrar. Pues ahí está, mira. Sobre si sas, homes. No, vámonos. Compartimos. Todo ninja.
Cuando jugaba él, si me mataban, valiste al principio. ¿Te gusta? Y piensa en las manos si van a agarrar los controles, ¿eh? Allí, enséñale a tu hermano dónde está. You must be the new guy, Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go, but just go. Fine, but I'm coming back for you. Just hold on. Oh,
Güey, cálmate. ¿Estás rabioso tú o qué? ¡Te moriste! ¡Me mató el güey! Good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here.
Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Están limpiando las manos, ¿verdad? Tú no, Lucho. Tú no. Carlos, tú más. Vamos,
Vaya, pon un refuerzo, corre, mire. Corre, dime mi cartera. Córrele, chamacos. ¿De qué? Ah, sí, del cochinero, que eres un cochinote y cochinito y guachinado. ¿Qué hiciste? Thank you.
Uy.
Oh.
Let me guess. You must be Ben, right? Get up! Now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that?
like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Thank you.
Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Eso sí, te pones el like. Gracias, amigo. Sí, güey, está dando como tonto ahí con el micrófono apagado. Aquí no se va a quedar su madre. Sí pasa. Thank you.
chale, ¿no? Pinche banda. Sí, a mí varias veces seguido me ha pasado. Que esto ya abre y no, muchas gracias. Y pinche micrófono apagado. Ah, pues sí, hasta cañón, sin camarita. Antes usaba un monitor y usaba dos. El niño Mac anda allá en Baja California, en un loquerón allá. Subió unas fotos de unos videos a su Facebook personal. En la plaza y se veía chulo el lugar, ¿eh? Sí, la gente sí me dieron ganas igual. Sí, San Felipe, California. Un carnalazo el amigo, ¿eh? Sí, bien sorullo el güey. Sí, tenemos como 2 años de conocer. Igual lo conocí yo en su stream. Yo no tenía mucho que empecé haciendo videos para el YouTube mostrando mis juegos. Y pues ya ves, una cosa va de la mano de la otra. Y empecé aquí a jugar. No tengo muchas visitas ni nada, si acaso uno o dos. Pero uso el tiempo para jugar. Y la página se convirtió en mi pretexto para jugar. Luego están los niños o... No es fácil tener con los niños. O jugar, ¿no? A veces me tenía que esperar la noche para jugar. Entonces sí estaba cañón porque otro día me tenía que ir a trabajar. Y ahorita ya ven que estoy haciendo el stream y ya juegan callados. Otros se fueron a la casa de su abuela, su abuela. Ya fueron a darle un vistazo a la abuela. Aún a 6 de la mañana está cañón, ¿no? Pero trabajas en la tarde, ¿no? Está. Hasta las 6 de la mañana, yo no aguanto, ya, además ya estoy viejo, ya una desvelada ya me fastidia 2 días, eso que no tomo. Sí. Pon ahí en los comentarios en la página o lo haces personal. Para seguirte, no subo
hacer. Sí, está cañón. Estoy en el de leyendas y en el de World Players. Estoy en esos dos. O Stars Players. Es una de. Creo que sí. Mira. En Stars Gamers y en el. Como la chamba no me deja andarle buscando ahí grupos, sí me se me dificulta ahí. Pero creo que es lo que me falta, difusión, porque si sí, casi no. Ben, el osito, nada, pues nada por ti. Can you still hear me? Come on, answer. En la playita, digo. Damn. Está con madre, I don't believe this. I almost got the story. Ben. Llevo 2 horas aquí. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest. It's burning. What's wrong? Good God, what was that? Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Hey! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Te voy a pelear contra el pinche monstruo. Voy a agarrar la metralleta, qué güey. Voy a grabar, pues se me parten la madre.
vamos a partir la madre con... Aquí es la otra vez, descargué este video y lo subí y también pegó chido. Jugué el Tumble Pop completo, le aventé ahí 100 pinches créditos. Como si trajera yo 100 barros de las rocas. Que la acabo. Hace rato que me puse el pendejo, lo quité y ahí va. Ya iba por el último. A ver si mañana me lo aviento. Ya me lo chingué. Se me aguantó nada. Ah, pinche pendejo. Ada! What was that all about? Running off like that was reckless and... Those zombies are everywhere! Not to mention that thing that got bit. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job, but we're not going to get through this alive if we don't work together. All right. We'll do this your way. Este fue mi favorito, fue el primero que jugué en la saga y lo jugaba con mi papá. Yo era el que jugaba y mi papá era el que leía la guía y mis hermanas eran las que gritaban. I have to talk to her. Rolando, amigo, gracias por ese like. Igual aquí andamos con todo, pegándole poquito a poco. Espero les gusta el contenido. Juego más nostalgia que otra cosa, que lo que yo jugaba con esta morra. Juegos de veras, juegos de los buenos.
You're the one with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Vice name is his password. Ada and John. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. Mike, and although I regret this, you will be joining him. I won't let anyone take the G-Virus. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is T-Virus. Then that must mean the creature in the police department, precisely. My husband, and it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they're away from him. Acaba el 1, 2, 3, 4. No, this way. 1, 2, 3, 5. The perfection. Cuatro, so those rats were the carriers of the as a result of this virus-induced transmutation. William Shree's head is a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including the implant embryos, into other I create offspring. No. Too bad. Recién uno, el tres... Survivor, ese estuvo raro, ¿no? Sí, no tiene nada de difícil. Lo acabé en 1:20 la primera vez que lo jugué. Ada. 1:20 lo acabé. Pero no hice las tres rutas. Lo acabé y ya lo guardé. Sí. Primero. Este, yo la última vez que tomé. Ni me acuerdo cuándo fue. Hace 3 años, yo creo. Lo cual donde trabajaba con un amigo. Damos el. Ya es que empiezas con un A, ¿no? Luego no hago. Luego no hago, yo me acuerdo. De lata en lata y tomamos un chistón. Tiene su maña, no creas. Sí está en automático, se dirige solito el disparo. Y ahí le bajé al juego, ¿no? Ahí está. Sí, el remake también lo jugué y en el modo fácil apunta solito, ¿no? Y en el hard, ahí sí está, sí tienes que apuntarle, pero a mi punto de vista, y es lo que le digo a mis hijos, un juego es para divertirte, ¿no? Se disfruta. Sí, hay veces, como por ejemplo un reto, hay un reto ahí, ¿no? Con munición limitada. Y a lo mejor en el apunte manual. Ya
Sí, yo lo jugué en los tres modos. El que no puedo. Ni siquiera he intentado empezar el japonés, ahí lo tengo. Es una chulada de discos. Tengo el 1 y el 2. Se llamaba el amigo Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. Sí, tengo el Resident 2, el remake. That's two I owe you. El 1 y el 2 para Play 1, pero japonés. I just found me gusta mucho el arte del japonés. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ah, qué pendejo. Lo dejé abajo. Sí. Pinche chango. Nomás por la manoseada de la vendada, ¿no? A donde trabajaba se había un ruco. Había una enfermera. Me gustaba guapilla la enfermera. Y el ruco no estaba la enfermera y andaba al pedo. Y yo cuando llegaba la enfermera, el güey se sentía mal y que lo revisara. Chingue su culo, pinche viejo guango. Se murió de COVID, ¿no? Pero chingue su madre, pinche viejo guango. Sí, está bien calabaza. No estaba la enfermera y el güey andaba ahí sin pedo. Y llegaba la enfermera y el güey se le subía la presión y que el azúcar, que chingaba. Pinche viejo ridículo. Voy a comprar la capturadora para jugar el remake, ¿no? Ahí tengo el Days Gone, que también dicen que está perrón. Digo, ya no son retro, pero dicen que están buenos. Tengo el Crash, el Nitro Fuel, que eso me gustaba. También el Days Gone. Pero me gustaría más jugar los títulos de Play 3, ¿no? Tengo ahí a muchos del grupo no les gusta el Grand Theft Auto 5, a mí sí me gusta, y más el modo en línea. Sí, a mí sí me gusta. Me robo un avión y ando chingue chingue ahí a la gente hasta que me expulsan o me matan. Pero me divierte el juego. Y creo yo que esa es la intención de un juego, ¿no? Divertirte. Porque yo, mis chavillos juegan Minecraft y se encabronan, pero machín, porque se mueren. Entonces, ya cuando un juego te estresa, ya no funciona. Te lo recomiendo, pero, o sea, sí y no, porque hay güeyes ya bien avanzados, y ahorita como ya toda la atención está en el multijugador del Play 4, están ahí todos los moderadores. Entonces ya en el Play 3 ya no hay moderadores, y hay mucho hacker. Entonces, hay unos que te ayudan en las misiones, otros que te dejan en paz, pero hay otros que están chingue y chingue y le quitan lo divertido al juego, ¿no? O sea, lo fácil es buscar otra sala. O sea, vas, buscas otra sala y empiezas a jugar. Pero si no falta que te encuentres con el güey que, o el hacker que no te deja ni subir un carro. Y güey, pues así ya no. Pero sí, sí está bueno, las misiones están buenas. No son nada parecidas a las del juego. Pero sí, debes darte el chance de jugarlo, está bueno. Ya cuando le agarras el modo, te diviertes. También estuve jugando son de los Gran Turismo. El 1 y el 2, pero japoneses. Las versiones cambian un montón.
Hay modelos diferentes, carros diferentes. Sí está. Entonces está chido. Este ya pues, lo jugaba desde morrillo. ¿Qué será en el 2002, 2004 más o menos, o antes? Yo no sé. Los cuatro escenarios, o sea, el A y B con León y el A y B con Linda, tu madre, con Cleo. A veces se me va el avión, ¿no? Se me olvida algo, pero sí, ya sé qué es lo que tengo que hacer. El que todavía se me dificulta es el remake, ¿no? Con ciertos puzzles. Que sí me tengo que revisar o volver a hacer, ¿no? Junto al de los plugs de la coladera, de la planta de tratamiento. Si todavía no me lo grabo, sí, el tip que te dan ahí se me dificulta. El de la prueba química, de la agüita. ¿No? Ahí también. Y tienes que darle ahí el exacto a la muestra. Mañana, creo yo. Ah, esos hombres planta, no mames, ¿eh? Qué pinche se rifaron con el modelo. Planta, a mí me gustó un chingo. Más cuando te pescan y abren toda la cabeza para. La neta, me gustó un chingo ese. El modelo que hicieron. No, dice mi primo y creo que tiene mucha razón, no es un remake, esa madre es un homenaje. Y la neta sí es cierto. Sí es un homenaje ese juego, la neta. Al 3, híjole. Al 3 le faltó no le faltó mucho, le cortaron mucho, ¿no? Me hubiera gustado entrar a la torre del reloj. Hubiera estado chingón lo que le volaron de la a la estación de policía. Sí, yo también tengo esos. No, yo tengo nada más los S porque a huevo tengo que usar el pinche cuchillo ilimitado. La neta no me lo he aventado así. Es la única arma ilimitada que uso, el pinche cuchillo. Yo jugué el demo en el 4 y la neta había güeyes que nada, es que en 5 o 6 minutos lo acabé, ¿no? O sea, ¿a dónde vas, güey? La neta no, el demo yo bien jugado así con todos los muñequitos y bien hecho en hora 10, hora y cacho, ¿no? Y es lo que dice, ¿no? Que el juego sí está muy recortado, pero yo creo que bien jugado. En ese entonces se les dio la, no sé si la moda, pero el speedrun, ¿no? Que empezaron a jugar el Resident 2, el remake, en speedrun había güeyes que 45, 43 minutos se lo aventaban. Y sí estaba chido, güey, pero no para probar su juego. Ada, can you hear me?
Come on, snap out of it! No, la neta no, no se disfruta igual. Sí está chido, pero no, le faltó un chingo. Y las evoluciones de Nemesis a mí no me gustaron. Y es que nos pegaron en la mera infancia, la neta. Que su madre, no grabé, voy a grabar aquí. Nos pegaron en la mera infancia, ¿no? Cuando nos crecimos. Me daba un terror. Tengo de nervio en jugar. Y a mi papá le gustaba ese entonces. Oh, chale, este güey se loca. Ya se desconectó el valedor. ¡Córrele, pendejo! Ah, les dije que me iba a morir. Esta mamada de hierba. Apenas la mamá. Sí, güey. La dejé afuera, ¿va? Sí. Te digo que se me va el pedo y creo que la vuelta está mal ahí. Come on, Ada. Come on. Wake up. Come on. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. Boom. So just rest here and... I'll only slow you down with these injuries. Yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. For a short period of time. But I really enjoy people. I know. I'm not capable of caring about anyone. I don't want to lose... We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right. Era munición, pero como ya lo acabé el chingo de veces, ya me dieron las municiones ilimitadas, entonces ya no hace falta, pero es munición de Magnum. Tengo que llevo toda la vida jugando esta madre. Y a mí no me gusta el speedrun, a mí me gusta disfrutar el juego, ¿no? Cuando los empezaba a jugar, los revisaba, ¿no? Me detenía y veía y veía y veía y veía todo el escenario, los movimientos de los jugadores. Quiero bajar es el emulador, el Dog Station. Sí. ¿Has visto los mods que le están haciendo? Hay unos así bien pasados de chorizo, donde ya están cueradas a las morrillas. Están bien gandallas. También los mods que le hacen al Tyrant vestido como Ricardo Milos, no sé qué pinche calzón nomás. Vamos por el lanzallamas.
sí aguanta, es que mi procesador es de dos núcleos, pero la neta no. Siento yo que no la arma. Tengo que usaba aquí en la misma lab. Y aquí ponía la dirección del stream y el OBS y todo. Y no aguantaba. Se pasaba mucho. Y ahorita lo que hago es encender una computadora que tenía ahí. Y desde la compu estoy conectado al Facebook. Y desde esta nada más estoy jugando. Entonces así ya baja la carga al procesador. Ya juego mejor, entonces sí. Las veces pasadas que había jugado sí se veía bien culero, bien pausado. Y había veces donde ya se queda congelado. Y ahorita está fluyendo bien perrón, pero porque estoy conectado desde la otra, sí. Probé el Chrome, probé el Opera, probé el... Sí, tengo que estar solo... Y desde el Play 4 transmito directo, pero al YouTube, al Facebook ya no me deja. Retrobat, lo voy a probar. Porque sí... Ahorita ya se... Sí, güey, me alcanzó a pegar el güey. Pero también no es fácil, ¿no? Y estoy en dos grupos de que me invitó él, uno que se llama Stars Gamer y otro que se llama Leyendas del Juego, algo así. Estoy en esos dos. Sí, estoy en esos dos. Sí, estoy en ese. En Leyendas de... Ah, pues estos son tres en los que estoy. Creo que uno que se llama Stars Player. Mira. World Players. No estoy bien pendejo, ¿verdad? No, sí, Star Gamers oficial dice. Y el de Leyendas. Está arriba. Leyendas del videojuego. Estoy en esos tres. Magnum si usa ese calabaza, mira. Sí, he visto. Sí. Sí, que administran ahí.
Participé en, bueno, no participé en la de Tetris. Y el pinche, yo no soy de teléfono, güey, la neta, güey, no me da. Y el que traía, güey, bien pinche, todo un chicharrón esa madre. Entonces, con la cámara con la que grabo los videos para YouTube, grabé jugando directo en la consola y alcancé buen puntaje de líneas. Pero cuando quise subir el pinche video ya había acabado y yo creo que hubiera quedado en tercero o en cuarto lugar. Hice 250 y tantas y creo cuarto lugar era 170 y algo. Yo sí lo hubiera armado, pero güey, ya no alcancé porque todavía le quería poner intro y todo el pedo. Pero dije, no, se va a ver muy mamón. Y ya cuando lo quise subir ya vi que habían puesto el flyer de los ganadores. Dije, la más chingue a mi madre. Y sí, el último fue 170 y algo. Y yo alcancé a hacer 250. Luego se lo juego con mi esposa. Y la cabrona también entra a chinga. Luego me paro una chinga, así como todo, ¿no? De repente te apendejas, ¿no? Pero luego sí me paro una chinga sabrosas ahí ella. Ella no es así bien que le gusta el videojuego, pero también le entra. Y eso está chido. Mis hijos les gustan. Pues juegan el Minecraft, ¿no? Hubo un tiempo donde a mi hijo el grande, tengo dos, uno de 8 y uno de 3 años. Al grandecillo lo dejábamos jugar de balazos y ese pedo. Y el güey andaba con unas ideas bien locochonas. Que te mete un balazo y. Entonces ya le dijimos, no, güey. Tú ya no puedes jugar esas madres. Y le quitamos eso y juega uno de Lego y Minecraft. Pero pues, en su pedo esos güeyes. Y en la consola de los así retrísimos me gusta jugar el Gradius, pero el primero. Me gusta jugar el de los Tiny Toons, igual el primero. Mario Bros 3. Juega Lego Batman. El pero ese es para el Super Nintendo, ¿no? El Gradius 3. He visto videos y tiene una musicalización perrona, la neta. Creo que es lo mejor del juego, la musicalización. En el 1, a mí me gusta hacer el juego perfecto. Ay, pendejo, me espanto. Está madre. Y me gusta agarrar ya todas las armas, el escudo, las dos bolitas, el disparo doble y los misiles. No, pero no lo he podido acabar. Llego hasta nada más unas pinches bocas, avientan como cereales de unos aros. Y me matan y lo quito porque ya no me late, me gusta jugarlo así. La única razón por la que vino aquí es para obtener el G-Virus. Eso es una mentira. No, it's the truth. No me sé el código Konami, gallo. Sí lo he visto y que lo meten en el Contra, ¿no? Pero el Contra me gusta jugar la versión española, el Probotector, no sé si sea el mismo código. La Isla de Pascua, sí, sí son esas carillas, ¿no? Sí, la primera vez que llegué ahí sí le dije, estaba jugando con mis hijos y mi mujer. Dije, ándale, ya llegamos a la Isla de Pascua. La su madre, chicos, corran. Sí, pero me gusta jugar el Contra, pero la versión española. Se llama Probotector. En vez del Rambo y el Schwarzenegger, son robots. Igual los güeyes que te atacan son robots, son, está chido. No le cambia mucho, pero sí se ve chido. Me gusta más la idea de los robots que de unos güeyes bien mamados, ¿sabes?
Fueron unos güeyes gordos y lo jugaban, ¿no? Porque así soy yo. Pero así unos güeyes muy mamados y ya. ¿No? Leon. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. A, B, start. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. Sí, no, porque en el contra te da el chingo de vidas, ¿no? Pero no sé en qué otro juego, si son todos los juegos de Konami. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Sí, no. Don't make me shoot you. You can't do that. Me gusta más la idea de los robots. Del Probotector. Chinga tu madre. Ada. Ada. Got you. Don't give up. Cuando seleccionas jugadores, shut up. You're gonna make it. Es donde se pone el truco. No, I promise you that we would escape. I really wanted to escape from everything. Bye. Ada! Lo voy a probar, ¿no? A ver qué onda. Porque el que yo juego es de esos discos piratas de PlayStation que venían ya con el emulador de Nintendo. Entonces hay opciones, hasta el contra normal, ya el contra con arma, el contra con el chingo de vidas. Porque no tengo esa consola. Eso sí lo había leído, que es rápido. Le había hecho eso rápido, pero no, nunca había hecho por metérselo. El último ya lo voy a acabar. Este es el primer escenario, es en el segundo donde tienes que agarrar los blocks. Aquí ya nada más vienes, entras, agarras el elevador, matas al güey este y te vas. En el segundo escenario es donde usas los blocks. Aquí no. 5 minutes until detonation. Aquí la cuestión es aguantarle la chinga a este cabrón. Y si te pone una madriza. Cuando muta ya la segunda mutación que es aquí. Si aguanta la... Es muy rápido.
avienta el güey. Si fuera como el Nemesis que se atora. El perro le decía a mi hermana esta evolución. No, evolución perro. Corre, güey. Está donde lo tope. Venga tu madre. Venga tu madre. Me mordió, güey. Chingado. Vale, puta. Ya. Dije que íbamos cerrados. Y está en modo normal, no es modo fácil. Está en modo normal. ¿Y de dónde eres, amigo? Platícame. Pues Leon. Allá en Tijuas. Puta, yo fui un tiempo a trabajar allá y me enamoré de Tijuana. Anduvimos ahí en un hotel cerca de ahí, ahí en Aguacarieta y cerca del estadio. Anda la madre, hasta allá, gallo. Qué chingón. Te he visto en Tijuana. Primero fuimos a trabajar a Mexicali. Luego a Tecate. Luego a Tijuana. Luego a Ensenada. A Rosarito. Y regresamos a Tijuana. No, me enamoré, güey, de allá del norte. Todo chingón. Puro cerro allá en Califas. Yo ni si te creo, está. Ya, valió cheto esto. No sé por qué este emulador hace eso, me pone las dos canciones. No, pues fuimos a trabajar. Trabajó en una empresa de protección civil. Entonces andábamos dando cursos y todo ese pedo allá a la gente. Y llegamos a Mexicali, trabajamos un rato ahí. Me gustó mucho, la gente nos. Yo me quedo con la idea de cómo me trata la gente, ¿no? En Aguascalientes nos trataron muy bien, en Guadalajara nos tratan de lujo, en Veracruz, ¿no? Pero en Puebla, híjole, no mames, la gente bien grosera, güey. Y más cuando saben que vienes de aquí, güey, de, o sea, de México. Ah, pues estábamos para allá, gallo. Sí, aquí ya acabé. Y sale el titulazo. Ahorita nos vemos allá y en los comentarios, gallo. Muchas gracias por tu apoyo, carnal. Muchas, muchas gracias. Sí, lo que no me latió, güey, es que una vez fuimos a cenar tacos, güey, y nos cobraron en dólares, güey. Ahí sí nos metieron la pinche rieta tan doblada y en trenzas, güey. No, fuimos, tragamos, ¿cuánto, no? Pues 260. Ay, güey, no mames. Sí, güey, culo, güey, dólares, güey. Chinga su madre. Ya, pues ya nos fijábamos, güey. Hay lugares donde se te dicen en dólar, güey, o en peso, güey. Yo me llamo Jorge, güey. Ando ahí en Jorge Malakian. Ahí entre la bandita, ¿no? Pero sí, güey, tengo que allá. Nos quedó chido. Atrás del estadio, donde están lo de los perros, güey, que huele bien culero un lado, una parte. Fuimos a la vuelta. Allá fuimos a los tacos. Unos tacos de arrachera, perrones, güey. Estaban chingones. La carne se sentía fresca, güey. Y pues la neta, no nos quejamos, güey, porque lo valió, ¿no? O sea, valía cada centavo, ¿no?
pero nos cayó de sorpresa que nos... Ándale, ese mero, es pinche gordo que se cubre la cara. Aquí no, porque no muchos me conocen, pero ahí en el perfil real sí, entonces me cubro la jeta. Unas greñas, güey. Siempre traigo el greñero, güey, desde morrillo, güey. Rango A, sin grabar. Bueno, sí grabamos dos veces, ¿no? Pero aquí no lo registra. 1:48. Amigo, yo ya acabé aquí, me retiro, muchas gracias. Vamos a ver a la Beluchis. No, ese también es canal, también ya lo topo desde hace rato, es como dos años. ¿Esos en dónde están? Órale, entonces ya voy para allá. Gracias, amigo, gracias por tu apoyo, gracias por compartir, gracias por todo. Hay cualquier cosa, te regresamos al favor. ¿Sale? Muchas gracias.